Hoy ha sido un día de debut para los controles en las rutas que están en los accesos a Río Cuarto. Se levantaron los controles en los puentes y comenzaron algunos controles en la ruta nacional 158, en la autovía de la ruta 36, en la ruta nacional número 8 y en la ruta 35. Esta era la postal esta mañana temprano, algunos controles que básicamente se enfocaron en cuestiones que tienen que ver con la documentación. Lo cierto es que había mucha expectativa por los puestos sanitarios y los controles sanitarios que aparentemente se iban a realizar a los transportes que necesitaban ingresar a la ciudad de Río Cuarto. Bueno, esos puestos sanitarios todavía no están instalados y esto ha generado algún tipo de incertidumbre. Jorge, ¿con qué te encontraste? Buen mediodía. Gracias, Martín. Estamos a metros de la ruta A005 en el tramo que une la rotonda Huitó con la rotonda ubicada frente a Canal 13, frente al mercado de Abasto. Y en este tramo se encuentra el Sindicato de Camioneros de la ciudad de Río Cuarto. Este es uno de los lugares elegidos para instalar uno de los puestos sanitarios. El otro, recordemos, estará instalado frente al Aeroclub. Pensábamos, después de los anuncios de la víspera, llegar hasta este lugar y encontrar dicho puesto sanitario, pero no ha sido así. ¿Qué se ha informado recientemente? Es que estos puestos se van a instalar de manera gradual. Esto ocurriría la semana próxima. Mientras tanto, también se informó que los controles que debían practicarse a los transportistas o aquellos que ingresan con mercadería a la ciudad, ya se han hecho en otras localidades antes de la llegada a la ciudad de Río Cuarto. Lo concreto es que lo que podemos encontrar en las rutas de ingreso a la ciudad son los controles que puede estar desarrollando la Policía Caminera, Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, pero aún no se han instalado los puestos sanitarios.